Kaixo y bienvenidas a un nuevo Entrenos, un Entrenos especial. Hoy lo grabamos aquí en Artea, en un pueblo de Vizcaya, junto a este río, porque es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos con las dos personas que nos acompañan hoy. Por un lado está Antonio Garcés Castillo. Muchas gracias por estar con nosotras. Tony, buenas te tardes. Llaman. Gracias. Y también Eva Muñoz Buisán. Ellas son familias desplazadas de Jánovas y son las protagonistas, ¿no? Las protagonistas de la historia que os vamos a contar, una historia de un pantano que nunca fue pantano. Y bueno, pues ellas han venido aquí a Vizcaya, están aquí en Euskadi, porque van a participar en la presentación de un informe realizado por María Ángeles y por Jairo, y que ha sido apoyada por el europarlamentario Xavier Benito de Podemos. El informe se titula Memorias ahogadas y vamos a intentar rescatar algunas de esas memorias hoy aquí a través de este Entrenos. He leído por ahí que vosotras sois, o vuestras familias, son un ejemplo de dignidad. Sois de las que decidisteis también quedaros. ¿Cómo, en tu caso, que además tengo entendido que naciste aquí, Antonio, cómo resististeis esos momentos tan duros, ¿no? Porque las presiones, las amenazas... Bueno, sí, fue duro porque había muchas amenazas, sí, por parte de la empresa de expropiación. Pero mi padre dijo que ya se iría cuando le inundaran la casa, ¿no? Porque siempre creyó que no estaba muy convencido ya cuando la expropiación forzosa, no estaba muy convencido de que se iba a hacer el embalse. Él, de hecho, dice, cuando me llegue el agua yo no soy gilipollas, ya me iré, ya. Y ahí aguantamos 20 años con toda la dictadura. Yo he nacido en Jánovas y he vivido ahí hasta los 20 años. Y luego, cuando llegó la democracia con Felipe González, nos echaron con el gobernador en unas condiciones lamentables. Nos echaron a las dos últimas familias, la de ella y la mía. ¿Con la democracia? Sí, en el año 84, en enero echaron a la familia de Tony y en febrero a mi abuela, que entonces era una mujer viuda con 5 hijos. Algunos ya habían salido a Barcelona porque la gente que expropiaron de la zona de Jánovas pues marcharon a la diáspora, la gente pues bueno, marchó donde pudo, unos a Zaragoza, otros a Barcelona. Había ese efecto llamada también, si una familia marchaba a Barcelona, el resto de sus familiares pues iban marchando a Barcelona, un poco también por reagruparse. Lo que ahora también vemos, ¿no? Con lo que está pasando actualmente, esas reagrupaciones, ese efecto llamada, pues también en su día, en los años 60, pasó con gente que expropiaron, ¿no? Y sí que es verdad que en un momento determinado crees que la dictadura no ha podido vencer, no te ha vencido, crees que la democracia te va a amparar, y en ese momento, bueno, pues una orden de desahucio del gobernador civil sacó a dos familias a la calle, y en el caso de mi abuela, por ejemplo, pues mientras estaba cocinando le sacaron todas sus cosas a la calle, y mientras ella marchaba, una pala se encargaba de tirar la casa. Eso en el año 84, yo tenía 9 años, y tengo ese recuerdo, lógicamente. Y con una banda de la Guardia Civil apoyando, sí, a la empresa, que lo estaba haciendo. La empresa en ese momento, la propietaria era Iberduero. Iberduero, correcto. Iberduero. Sí. Vosotras resististeis, decís, 20 años. Hubo muchas otras que ya que se habían marchado, uh-huh, ¿no? Que habían expropiado sus terrenos, sus viviendas. 900 personas, he leído, sí, yo, ¿no? Que fueron desplazadas de esos tres municipios, Jánovas, La Velilla y La Cor. Uh-huh. ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo fueron esas expropiaciones? Para que lo entiendan. Es decir, uh-huh, ¿quién... ¿os expropia los terrenos y pues, fue la empresa, fue la administración? El consentimiento es del H, la administración correspondiente para el tema del embalse de Jánovas es el H, la Confederación Hidrográfica del Ebro, uh-huh, pero se lo encarga toda la empresa, a Iberduero, Sociedad Anónima. La Conferencia Hidrográfica del Ebro es administración, es del Estado. Sí, es la administración central. ¿Y es la que se lo encarga a Iberduero? Correcto. Entonces, la empresa Iberduero, con el consentimiento de la HE y el apoyo de la Guardia Civil, hace lo que le da la gana, que es traer a dos agentes de expropiación, que eran unos sanguinarios, y amedrentar al pueblo y a engañarlos y a decir, a ti te daremos esto, pero no lo digas. Le daban una miseria y se iban rodeando de los que se iban echando a favor y el pueblo se iba dividiendo al tiempo... Tal como uno firmaba, dinamitaban las casas, estando el resto de vecinos en el pueblo. O sea que fue una batalla. Fue una batalla de eso, pues de presión, pero también de meter miedo. Miedo, miedo. Mira, el agente de expropiación un día, de una patada, tiró la escuela y cayó
Bueno, ese día se cerró, he dicho la puerta de la escuela, perdón, y ese día se cerró la escuela y estaban todos los críos dentro, que a la maestra casi le da un soponcio. Entonces, pues nos quedamos ahí, los críos se quedaron 3 años sin escolarizar. Uh-huh. O sea, que los medios y las condiciones y todo era a favor de ellos y poco podíamos hacer. Pero aún así aguantamos, algunos aguantamos, pero... Bueno, y aguantasteis, ¿no? Habéis hecho mucho, poco podíais hacer, pero habéis resistido durante todos estos años. Y yo me imagino que cuando yo mencionaba en la presentación, ¿no?, un pantano que nunca llegó a ser pantano, ¿no?, cuando en 2001 se publica en el Boletín Oficial del Estado que no se va a construir, aduciendo daños medioambientales, eso sería un balón de oxígeno para vuestra lucha, me imagino. ¿Cómo recibisteis, ¿no?, esa noticia? Porque me imagino que estaríais soñando ese momento, ¿no?, en el que pudierais volver a repoblar vuestras casas, recuperar las casas de vuestros familiares. ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, pues fíjate que fue una asociación, la Asociación Río Ara, la que se creó en el 98 para desbloquear la situación, porque siempre que si se hace, que si no se hace, y al final se desbloqueó con el informe de impacto y fue una alegría tremenda. Y creíamos que al año siguiente estábamos volviendo ahí con otro talante, con una reversión digna para a unas personas que se les había echado injustamente. Quiero decir que si se hubiera hecho el embalse, nadie estaría, aun con las condiciones y las maneras que tuvieron, pues nadie reclamaría ya nada. Es una generación que se pierde, que le joden, pero los demás, pues, salen, ¿no? De todo se sale en la vida. Pero aquí no se ha hecho el embalse y hay 3 generaciones y ahora viene lo peor. Cuando ya paradójicamente crees que te viene lo bueno ya, que viene la reversión, es cuando vienen los problemas, que es lo mismo que con la expropiación. Sí, eso os quería preguntar, ¿no? De que en 2011 comienza otro calvario, sí, otra lucha, ¿no? Ya, o sea, la que fue durante 20 años contra la expropiación, ahora con... exigiendo la reversión de vuestras casas, de familiares y terrenos, que además no está siendo nada fácil. No, en el año 2008 la Confederación Hidrográfica, bueno, en el 2001 se decreta la resolución de impacto ambiental, en la que inicialmente se dice que por los valores paisajísticos de la zona y por los valores ambientales no procede la construcción de la presa. En el año 2005 se deniega el proyecto de construcción del embalse de Jánovas y en el 2008 la Confederación, bueno, el Ministerio, resuelve que procede la reversión de los terrenos, es decir, procede que en este caso la Administración devuelva a los legítimos herederos aquello que en su día les expropiaron. Lo que decía Tony, lo que creíamos que iba a ser una cosa rápida y que, bueno, que lo que iba a posibilitar la vuelta de los antiguos pobladores a Jánovas, la Belilla y la Cor, se convierte en un calvario administrativo, en, bueno, una peregrinación por las administraciones en las que, bueno, hay todo tipo de problemas burocráticos, de catastro, de deslindes del río, de, bueno, una serie de trabas, y lo más flagrante del caso es especialmente con el tema del justiprecio, es decir, para que nos entiendan un poco, en la expropiación al expropiado lo indemnizan. Uh-huh. Ya en su día Iberdura aprovechó a bajar la calificación de las fincas para pagar menos a la gente. De esa manera, bueno, pues eso es que ganaba él. A la inversa ahora pasa exactamente lo mismo. Ahora pretenden que paguemos más dinero de lo que valen las fincas para que también, ahora en este caso Endesa, que es la que, bueno, pues por compraventas concesionales es la actual propietaria de todos los terrenos, lleva a cabo la reversión. La ley de expropiación forzosa dice que cuando se inicia la reversión caben 2 fórmulas para establecer el justiprecio. Uno que es la aplicación del IPC, es decir, la propiedad durante el tiempo que ha transcurrido se aplica al IPC y por lo tanto sube el precio, o bien si en el caso de los patrimonios ha sufrido menoscabo, se debe aplicar ese menoscabo, es decir, lo que se devuelve en Jánovas y está a la vista de todos, y el propio informe además bueno, pues tiene ahí unas fotografías muy, muy ilustrativas, lo que se devuelven son ruinas, básicamente, campos yermos, pueblos sin servicios, con lo cual entendemos que el menoscabo está más que justificado. En este caso, nuevamente, la Administración deja que sea Endesa la que lleve a cabo la reversión, y es Endesa la que le dice a la Administración que, pese al menoscabo sufrido, prima más el valor de mercado, con lo cual pone un precio que actualmente es absolutamente, no solamente injusto, sino abusivo, porque en realidad dices, bueno, lo que me estás devolviendo es una ruina. Es lo que dice Tony siempre, ¿no? Al fin y al cabo, a mí la casa me cuesta hacerla 300.000 euros, con lo cual ya no es ni siquiera un menoscabo, es que me tendríais que pagar porque yo os dejé una casa en pie y me devolvéis una ruina.
Claro, nos piden a euro el metro cuadrado ahora de la casa. Y dices, hostia, para uno de fuera, dices, hombre, pues es un precio bueno. Ah, qué bien, pero yo la dejé entera y ahora es una ruina que está dinamitada. Te la haces, si quieres, y si no te jodes. A mí me han pedido 300.000 euros de hacer mi casa. Si quieres te la haces y si no, ahí te has quedado. Y si no, no haber nacido en Cánovas. Eso es lo que me dice la administración a mí. Y hay que recuperarlas, además, porque no vais a renegar de ellas. Pues no renegaremos por no darles el placer, pero nos joden. Y de las tierras lo mismo, de las tierras que dices, bueno, la tierra ahí está, vale. Nos piden más de lo que vale ahora. A mí me han pedido hasta 600 veces más. Entonces, si la quiere, la mayoría de la gente está como de, la expropiación es individual, cada uno puede coger lo que quiere. Y entonces separa lo que quiere de corazón de lo que querría, porque lo querría todo lo de sus antepasados, pero lo estamos separando porque no podemos pagarlo. Y sabemos que nos están engañando, que vale menos de lo que estamos pagando nosotros. Y encima sin derechos de PAC, sin linderos, que los deshicieron todos, que Iberduero arrendó las tierras en su día cuando nos echaron, arrendó las tierras a unos señores que las trabajaron libremente durante 20 años, aun cuando en el contrato de expropiación pone que la podemos trabajar hasta que la inunde el agua. Pero el primer año nos roturaron las cosechas ya. Con tractores, pues alquilaron tractores Iberduero y nos roturaron todas las cosechas y las huertas. Hablabais también de este anuncio, ¿no? El de la no construcción del pantano por motivos ambientales. Llega un momento también en las que las consecuencias sociales también son irreversibles, ¿no? Yo creo que eso es interesante también explicarlo, porque muchas veces pensamos solo en los bienes materiales, las casas, ¿no? Los terrenos. ¿Cuáles son esas consecuencias sociales? Me gustaría también. Pues mira, en el valle, luego él que lo ha vivido en primera persona, porque él ha nacido allí, yo al fin y al cabo no he nacido, pero bueno, mi madre nació, mi abuela nació allí y he vuelto hace 20 años que vivo allí y también ahí, bueno, pues ya tengo el arraigo hecho, ¿no? A esa zona y creo que en parte también volví por el arraigo ese. Hay una parte que es la social, la del valle, es decir, los valles en el Pirineo, como supongo que en todos los sitios, se vertebran un poco a raíz de lo que es el propio eje del río, ¿no? Cuando en la mitad del valle tú cortas una zona, como fue el caso del embalse de Cánovas, que se queda un montón de hectáreas sin población, desmembras esa parte del valle, es como ese efecto lombriz, ¿no? Tú cortas la lombriz por el medio y la lombriz deja de funcionar bien, deja de caminar. Pues lógicamente en el Valle del Ara, que es un valle de 67 kilómetros, que es la longitud del propio río Ara, hay una parte que queda desmembrada. Sociológicamente, bueno, pues al final la parte, dijéramos, que está más cerca de la desembocadura viene hacia los pueblos de abajo, la parte que está más a la cabecera hacia arriba, deja de esa comunicación. Y luego produce un efecto dominó también. No solamente fue Cánovas, Avilés y Lacor, sino pueblos alrededor, que cuando la parte donde, dijéramos, había cierta actividad comercial, porque bueno, pues Cánovas, Avilés y Lacor tenían su actividad comercial y productiva, desaparece, hay muchos pueblos también que empiezan a desaparecer, con lo cual eso a efectos del territorio donde se vive, del territorio que quedó lógicamente como una parte desértica absolutamente. De hecho hay una zona en la que en los efectos que provocaron también fue el que no se arreglaran carreteras, el que no se arreglaran infraestructuras, por culpa lógicamente de esa amenaza latente de la construcción de un embalse. Luego lógicamente a nivel personal, pues ya Toni os puede decir lo que supone el desarraigo, lo que supone el que te saquen de tu casa para nada. Pues eso, pues que si te sacan para algo, al menos te han sacado para algo, pero te han sacado para nada. Nos hemos quedado ahora, por el artículo 33, nos hemos quedado sin casas, sin tierra y sin pantano. Quiero decir, si se hubiera hecho el embalse, pues el daño, como en tantos otros, no se ha hecho, pues al menos alguien podría decir, ¿por qué a esta gente los dejamos sin casa, sin tierras y sin nada, si era de ellos? El problema es que no hay ese alguien, ¿no?, que se pregunte o que se haga esas preguntas. Ese alguien siempre está a favor de los grandes. A favor del desgraciado no lo conocemos. Sí, os he leído también, ¿no?, que habláis de la dictadura de las multinacionales eléctricas, ¿no? Sí. Eso es muy fuerte. Es que es lo que hemos visto. En la expropiación había una dictadura como sistema de Estado. Y bueno, pues bien, podías entender que ciertas prácticas fueran normales, pero llega la democracia y ves que la hidroeléctrica sigue dictando lo que ellos quieren. Y cuando llega el momento de decir, bueno, pues hay que indemnizar, lo primero que se le indemniza es a la eléctrica,
porque claro, le hemos quitado la concesión del aprovechamiento hidroeléctrico, con lo cual indemnizamos, pero a la persona que está 50 años fuera de su casa ni nos preocupamos, al contrario, intentamos hacer negocio. Y cuando la eléctrica dice que el precio de los inmuebles es a valor de mercado, se la aceptamos. Y el particular tiene que coger informes periciales para decir que lo que le devuelven es una ruina. Pero sigue haciendo caso a la eléctrica. Y hay un artículo interesante, bueno, en fin, dentro del estudio hay un párrafo muy interesante que llaman a eléctricas, por lo que se ve, para preguntarles, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué pensáis del tema de Hanovas? Y dicen, no, nosotros estamos encantados. Ha sido todo muy transparente, ha habido un mutuo acuerdo y para nosotros Hanovas es un tema cerrado. Cerrado porque se lo permite el Estado cerrarlo. Para nosotros es bastante preocupante pensar que nunca, jamás, se le va a exigir nada a la eléctrica. Es decir, que todo el daño que ha hecho social, ambiental, económico, paisajístico en la zona va a salir de rositas absolutamente de esta historia. Que va a ser el Estado nuevamente, que somos todos nosotros, el que va a tener que poner dinero público para restaurar un daño que hizo Iberdrola en su día y ahora Endesa. Es decir, volvemos a dejarles que hagan negocio. Sí. Volvemos a dejarles que se aprovechen de una situación y ningún gobierno ni ningún Estado al final les va a reclamar nada. Por eso llamamos la dictadura de las hidroeléctricas, porque en el fondo dices, es que hacen lo que ellos quieren siempre. Por ejemplo, de hecho, han bajado la luz a Hanovas el sábado pasado, ha llegado, y lo primero tirando de una subvención. Endesa ha tirado de una subvención que le ha dado el gobierno para bajar las pilonas. Pero los vecinos, si quieres, te arreglas la casa. Y si no, pues la dejas y la vendes. Es que esa parte os iba a preguntar, ¿no? Porque es la lucha que lleváis los vecinos, los familiares, ¿no? Las generaciones que fueron desplazadas de Hanovas, pero de lo público, ¿quién se encarga de pagar? Es decir, el alcantarillado, las líneas eléctricas. ¿No? Tengo entendido que no lo va a pagar la empresa. Por supuesto que no. Ya hay un plan de desarrollo sostenible, que es un plan que ya hace, pues, en el año 2011, bajo el mandato de Cristina Narbona, se licitó un contrato de servicios para que una consultora hiciera un plan, simplemente, bueno, pues que contuviera todos los proyectos necesarios para reponer las infraestructuras y los servicios. Pero, lógicamente, en ese plan, las administraciones que debían aportar financieramente el capital público en ningún momento constaba eléctricas. Estaba el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, la Confederación Hidrográfica y el Ministerio de Medio Ambiente. En cambio, en el año 2008, el Ministerio de Medio Ambiente reconoce a la mercantil un derecho de indemnización que ellos, la mercantil, cuantifican en 12 millones de euros, que es lo que ellos han dejado de percibir por no hacer el pantano de Hanovas. Y eso ellos tienen ahí una carta blanca que negociarán en su día para poderse o bien darle otro aprovechamiento hidroeléctrico o darles dinero contante y sonante, la indemnización. Y entonces, claro, tú te preguntas, bueno, ¿esto alguna vez se da la vuelta a la tortilla? ¿Alguna vez el Estado se pondrá de parte de la ciudadanía en casos como este y en otros casos también y sabrán parar los pies a las hidroeléctricas? Yo entiendo que al final todo es un cruce de cromos en las grandes instancias y que Hanovas probablemente pesa muy poco. Pero por eso mismo que pesa tan poco, nos da muchísima rabia y es muy indignante ver que se negocia con el dolor de la gente. Ver que al final la eléctrica es capaz nuevamente de aprovecharse con el beneplácito de la administración de una situación que es robar a los pobres. Porque no se le está robando a ninguna multinacional, se le está intentando sacar dinero a familias que han estado 50 años aguantando una expropiación para que no se construyera nada. O sea que nos vamos a quedar sin tierra, lo que he dicho antes, sin tierra, sin casa, por haber cometido el crimen de haber nacido en Hanovas. Ese es el crimen que hemos cometido y eso es lo que la administración nos está recordando, sí. Una administración que además en estos tiempos que corren está muy preocupada porque España se ha dicho recientemente que es el primero de los países de Europa más despoblado y justamente vosotras estáis luchando por poblar lo que era vuestro o de vuestras familias, de vuestros familiares. Una paradoja. Absolutamente. Bueno, pero es que en el tema de despoblación todo es muy paradójico. Al final no sabemos a quién interesa la despoblación y a quién interesa la población o dónde interesa la población y dónde interesa la despoblación. Si hace 60 años ya había gente, ideólogos, que probablemente veían en ciertos sitios espacios donde no ubicar gente, probablemente se siga pensando igual. Yo no creo que diste tanto los grandes pensadores que están por encima incluso de los propios gobiernos, ¿no? Al final todo responde muchas veces a intereses que trascienden de lo que nosotros podemos pensar. Porque si no, en realidad, bueno, pues no tiene sentido muchas de las cuestiones que suceden. Si tú quieres repoblar una zona, ¿cómo puede ser que estés pidiendo a la gente por recuperar lo que ha sido suyo, algo que no corresponde, un dinero que es absolutamente injusto, 34 veces más de lo que le dieron en su día a la gente que expropiaron? ¿Eso es una práctica para combatir la despoblación? A mí no me lo parece. Toni, yo te quería preguntar a ti,
sois un ejemplo, ¿no? De, en vuestra lucha, ¿no? Una lucha en la que exigís justicia, ¿no? Algo que os pertenece, pero también una lucha por la memoria, por el arraigo, por la identidad. Tú naciste en Hanovas. He visto que tienes alguna foto. No sé si nos las puedes enseñar. Sí, sí, no es un secreto. No sé, claro que no es un secreto, seguramente que no lo es. Bueno, pues mira, así era el pueblo cuando lo dejamos. Todas las casitas, todo estaba perfecto en el año 62, cuando empezó la expropiación forzosa. Y esto es lo que recuperamos ahora a euro el metro. Espera, que está así. A euro el metro recuperamos esta ruina. A euro el metro te dicen, ¡ay, qué barato, qué barato, qué barato! A 300.000 la casa. ¿Me entiendes? Una estafa, una humillación. Hemos sido estafados y hemos sido humillados. Y no creo que termine así la historia. No, no es justo que termine así. Alguien tiene que decir algo. Ahora terminará el proceso de reversión, pero ahí no ha terminado la historia. Continuará. ¿Qué recuerdas? ¿Tienes recuerdos? Muchos. Tengo el corazón tocado, yo en Hanovas. Yo allí era feliz, aun con el ruido de la dinamita, era mi pueblo. Ahora vivo al lado en Voltaña, pero no es mi pueblo. Y todo el sentimiento y sobre todo seguir lo que tanto mis padres lucharon. Mi padre ya no ha visto la reversión. Mi madre es muy mayor. Ya perdonaréis, pero esto no. Siempre pasa lo mismo. No puedes explicar eso.